Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a tomarse su píldora, como todos los días, a escuchar la palabra de Dios, la reflexión del Evangelio. Lo que procuramos a través de este canal es que usted tenga el conocimiento de la palabra de Dios que toca escuchar en la misa de hoy. El día de hoy, miércoles 6 de abril, la primera lectura la vamos a escuchar del profeta Daniel. El día de hoy la primera lectura es salteada, así es que esto nos va a ayudar a que en su casa, tomando su Biblia, usted pueda ir de un versículo a otro. Quiero invitarle a que en su casa busque el profeta Daniel en el capítulo 3 y va a leer del capítulo 14 al capítulo 20. De allí se va a saltar al versículo 49, va a leer versículo 49 y versículo 50. Posteriormente va a pasar al versículo 91 y 92 y finalmente va a leer el versículo 95. Es así como hoy la primera lectura está estructurada. Se va saltando versículos para encontrar un relato de los tres jóvenes que toca escuchar el día de hoy. El salmo es el salmo, lo vamos a escuchar hoy, de Daniel en el capítulo 3. De Daniel, capítulo 3, el salmo responsorial. Y el evangelio del día de hoy es de San Juan en el capítulo 8, versículo del 31 al 42. Miren, esencialmente la primera lectura del día de hoy nos habla de un relato de los tres jóvenes. Estos tres jóvenes de nombre Sedgar, Mesac y Abednego. Estos tres, dice que el rey Nabucodonosor les pide a estos tres jóvenes que vayan y le rindan honor a una imagen que él, una estatua de oro que él había mandado levantar. Estos tres jóvenes dicen, no vamos a ir a adorar ninguna estatua de oro. Entonces estos tres jóvenes, al no querer adorar, el rey Nabucodonosor les dice, bueno, entonces tendrán que ir, dice, hoy tendrán que ir al horno encendido. Y ciertamente, estos tres hombres, al no querer obedecer al rey Nabucodonosor, van a la hoguera. Pero lo curioso que es que al llegar a la hoguera, el ángel del Señor baja del cielo, se pone junto a ellos, aparta las llamas y les da la frescura de una brisa. Y entonces el rey Nabucodonosor, al ver lo que estaba pasando, pregunta, ¿no? ¿Cómo es que esos hombres que hemos arrojado al horno, ahora yo veo cuatro hombres? Y ellos le contestaron, pues que ciertamente los habían arrojado, pero que el ángel del Señor había bajado a liberar aquellos que querían ser fieles a Dios. Miren, todos nosotros tenemos que esforzarnos todos los días por ser fieles a Dios, en todo. La fidelidad a Dios a su palabra, la fidelidad a Dios al seguimiento, la fidelidad a Dios a lo que usted está en un grupo parroquial, ser fieles. Si nosotros le somos fieles al Señor y no nos dejamos llevar por otros dioses, como eran los tres jóvenes, que no se dejaron llevar por otros dioses, entonces el Señor mandará a su ángel para que nos auxilie. ¿Cuál es la finalidad de un ángel? Todos tenemos un ángel, el famoso ángel de la guarda. ¿Cuál es la finalidad de este ángel? Ayudarnos en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. Mire, cuando usted pasa un momento de un asalto, cuando usted pasa un momento difícil, ahí está el ángel. Y el ángel es el que le ayuda a usted, a que le va a reconfortar en ese momento difícil que todos pasamos, porque en la vida, pues, todos pasamos momentos complicados. Pero el ángel viene en nuestra ayuda, si nosotros permanecemos fieles. Yo tengo muy claro una historia de hace un tiempo que me pasó, de un asalto en Ciudad de México, en donde me golpearon, me hirieron, me dejaron muy mal y me quitaron dinero que yo quería comprar un carro. Fue en México, me golpearon, me quitaron y me apuntaron con una pistola en la cabeza. Estaban a punto de matarme esas personas que me quitaron dinero, pero fíjense que aunque ya me habían puesto la pistola en la cabeza, yo no sé por qué motivo la bala no salió. Y yo ahí descubrí que la presencia de Dios estaba en los momentos más difíciles de la vida.
mediante un ángel. Y ahí justamente como estos jóvenes que estaban en el horno y el ángel vino en su ayuda, así todos nosotros en los momentos difíciles, complicados de nuestra existencia, viene el ángel en nuestra ayuda. Hoy quiero invitarle a que en este día tenga muy presente al ángel de la guarda. Récele, pídale que le acompañe, que le ilumine, que le diga por dónde está el camino, pero que le seamos fieles a Dios. Si usted le es fiel a Dios y no se va a adorar a otros dioses y no se va a darle homenaje a otras cosas, el ángel vendrá en su ayuda. Y entonces usted podrá ser testigo de ese poder que Dios tiene para con nosotros. Le invito a que el día de hoy eleve una oración por su ángel de la guarda. Muchos ni le rezan, algunos niños sí, en la mañana, en la noche. Pero así como el ángel vino en ayuda de estos tres jóvenes de la primera lectura del día de hoy, así también el ángel viene en nuestra ayuda en los momentos difíciles. Así es que récele al ángel para que Dios nos conceda tener siempre su protección. Que Dios les bendiga, que pasen un excelente día. Dios mediante, nos vemos el día de mañana con la siguiente píldora. Hasta la próxima.